He sido prorrogarlo porque bueno, ha tenido bastante aceptación, sobre todo en la última semana, con lo cual eh, la municipalidad la, estos últimos días de la semana pasada estuvo atendiendo prácticamente hasta las 3 de la tarde. Eh, con muchos que presentaron los planes y mucha gente que no logró presentarlo. Entonces, eh, se ha resuelto que se, por 30 días más, hasta el 30 de septiembre inclusive, se va a prorrogar este plan de regulación. Y decir que sí, que esta es, digamos, eh, la última, la única y la última prórroga que se va a hacer, teniendo en cuenta un poco esto, ¿no? que todavía falta mucha gente que, que, que no ha venido o a, o a abonar o a suscribir a algún plan y, y que queremos que lo hagan para para bueno, ya después lo otro, pasarlo a una etapa judicial, ¿no? ¿Hasta ahora cuáles son los resultados? Bueno, lo que sea eh, en todo concepto, tanto lo que ingresó de contado como lo que se ha, digamos, financiado, está en orden de los 3.241.000 pesos. Pero de ese monto, solo ingresó de contado eh, 1.700.000 aproximadamente. El otro eh, es porque se paga un anticipo y se hace un plan de pagos, y, y una parte que, que no está incluida en este monto, que es lo que se paga con tarjeta de crédito, que también ha tenido una aceptación muy importante. Nosotros ya estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito, tarjeta de débito, y que ha tenido en una semana. Más, ingresos por más de 100 mil pesos. ¿Cuánto resta todavía de, de, de presentar plan? En realidad la deuda original estaba en el orden de los 15 millones, pero esto hay que descontarle que quien, quien se adhiere al plan de regulación se le descuenta el 80% de los intereses en algunos casos, o sea que digamos, eh, haciendo algún número cerca de los 11 millones, debería ser. Eh, sean, están refinanciados o abonados 3.200.000, con lo cual es un monto importante. Eh, no las expectativas, pero creemos que, que en este mes que da podemos llegar a al menos el 50% de ese monto, ¿no? que es lo que nosotros aspirábamos en esta, en esta primera regulación de deudas que da el municipio en esta gestión. ¿Nos recuerda las características, digamos, qué deudas incluye y con qué modalidad de pago? Incluye todas las deudas, es decir, todas, todas las tasas eh, de cualquier tipo que se deba al municipio. Si hace un pago de contado, lo que se hace es reducir el 80%. De los intereses. Después puede abonarlo en cuotas y ahí va disminuyendo la cantidad de intereses que se, que se descuentan en el 70%. Eh, pero bueno, dirigiéndose a recaudación, ahí pueden evaluar el, el abanico de posibilidades que hay, porque también se puede abonar con tarjeta de crédito, incluso algunas tarjetas también dan financiación, con lo cual, bueno, eh, hay hay distintas opciones que nosotros los, los invitamos a que siguen la recaudación, que lleguen a la Secretaría de Hacienda, además porque eh, vamos a ser rigurosos con, con la ex, eh, exigiendo la deuda aquí a aquellos que no hayan abonado o no hayan, no se hayan incluido ningún plan, una vez vencido esto. Incluso para, para ya iniciar con los procuradores, ya hemos tenido eh, reuniones con todos los, los abogados procuradores del municipio para iniciar la ejecución.